Muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues muy contento, como siempre, de poder compartir con todos ustedes que forman parte de este apostolado. El día de hoy, pues este tema que nos ocupa, como ya bien fue introducido, se enmarca en este primer bloque de formación que hemos estado llevando en estos últimos 4 meses, donde hemos hablado del sacerdocio de Cristo, la iglesia como pueblo sacerdotal, la experiencia del sacerdocio bautismal o sacerdocio común de los fieles vivido por la Beata Concepción Cabrera de Armida. Y hoy pues vamos a ver un tema que tiene que ver directamente con el sentido de este apostolado, que es el sentido de la maternidad, paternidad espiritual. Lo voy a compartir desde una perspectiva, no es la única desde la que se puede abordar, pero le decía a Giselle antes de iniciar la transmisión que es un tema que obviamente no vamos a alcanzar a agotar en esta reunión, que tendremos que ampliarlo en otro momento, pues para que se pueda profundizar en la riqueza de los contenidos que se pueden sacar de todo este tema. Vamos a iniciar especialmente, pues es el mes mariano. Vamos a iniciar invocando a la Santísima Virgen María, que ella, que es la madre de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, la madre del pueblo sacerdotal, pues que ella nos acompañe y nos ayude a recibir, pues con un corazón dispuesto como el suyo, la buena noticia que el Señor hoy nos quiera compartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre del pueblo sacerdotal, ruega por nosotros. En muchos lugares, aquí en Italia no, pero en muchos lugares hoy se celebra la Ascensión del Señor. En otros lo vamos a celebrar hasta el próximo domingo, pero ya mañana iniciamos la novena de Pentecostés. Entonces, pues es una fecha también muy, muy bonita para tener esta reflexión que nos va a ocupar y pues para ya ir disponiendo nuestro corazón a la celebración de Pentecostés. Bien, vamos a iniciar entonces nuestro compartir. Lo primero con lo que quiero iniciar pues es con esta imagen que evoca el sentido de lo que compartiremos hoy, ¿verdad? ¿Dónde encuentra su raíz esta experiencia de la paternidad y de la maternidad en general? Luego lo que hablaremos, ustedes lo saben mejor que yo, quienes son papás o mamás, las implicaciones que esto tiene y cómo se proyecta, pues en un ejercicio de muchos que pueda haber en esta experiencia de la paternidad y la maternidad, que es el acompañar a otros, ¿verdad? Yo lo haré desde la experiencia que tengo, pues Dios me ha regalado esa gracia de acompañar a personas desde el año 2005. Entonces, pues ya llevo por ahí un camino recorrido de estos prácticamente 18 años de acompañar procesos. Y bueno, pues también desde la experiencia de ser acompañante y de ser acompañado, pues será de lo que les compartiré el día de hoy. Vamos a iniciar con acercándonos al misterio de la persona humana, porque no podemos prescindir de la antropología que está a la base de todo lo que hoy vamos a decir. Y pues iniciamos con esta conciencia de que el hombre y la mujer hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pues esto podría parecer algo lógico tratando de un movimiento que pues
estamos todos en la misma frecuencia de onda, ¿verdad? De la fe cristiana, en la Iglesia Católica, un movimiento de oración por los sacerdotes, pero no podemos dar, por supuesto, el fundamento, la raíz de todo lo que va a sostener lo que vamos a compartir el día de hoy. Entonces, lo primero que tenemos que recordar, como nos lo revela el libro del Génesis, desde el inicio de la escritura, es que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó, a imagen suya los creó. Entonces, el misterio de la persona humana, lo que cada uno de nosotros somos, de manera imperfecta y de manera indirecta, refleja lo que Dios es. Entonces, tenemos que hacer conciencia y por eso parto de la base de lo humano, para después contemplar el misterio de lo divino. Porque muchas veces ponemos la atención o el enfoque, dice por ahí un autor, Ansel Grun, en una espiritualidad desde arriba, en una espiritualidad proyectada hacia lo que Dios es, en su totalidad, en su misterio, que es inabarcable, que lo que podamos decir de él siempre son balbuceos, no podremos jamás agotar con las palabras ni con el pensamiento el misterio de Dios. Pero la lógica cristiana es una lógica de encarnación, entonces es una espiritualidad que tiene que ver con ese descenso de Dios a lo humano y que en ese encuentro con lo humano dignifica y santifica a lo humano. Lo que Jesús nos revela con su encarnación, pues es lo que Dios es en lo humano y lo que el humano es en lo divino. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestra humanidad, estamos hablando también de esa proyección de la divinidad en cada uno de nosotros. Y lo que hoy vamos a tratar lo tenemos que entender en esta lógica. Si no lo entendemos en esta lógica, pues luego por eso a veces se nos hace difícil entender a los místicos o algunos textos donde dice uno, pero ¿cómo una persona puede considerarse así o puede pensarse así? Porque no lo estamos haciendo desde esta lógica encarnatoria, desde esta lógica de la encarnación. Entonces, si ya dijimos en encuentros anteriores que por el bautismo hemos sido consagrados sacerdotes, profetas y reyes, que hemos sido constituidos ese templo de la Trinidad, ese santuario interno que está en la profundidad de nuestro ser, donde podemos encontrarnos con ese Dios que nos habita, pues entonces desde ahí podremos entender el misterio de la persona humana. Y así tendremos que dar el paso para contemplar. Fíjense, acá hablábamos de un acercamiento al misterio de la persona. ¿Quién soy yo? Pero cuando nos acercamos al misterio de Dios, es solamente una contemplación, porque como ya decía hace un momento, nunca vamos a poder abarcar ni con el pensamiento ni con las palabras a uno de los más grandes teólogos. Recordemos, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que ya casi por morir dice, todo lo que he escrito ante esa visión que tuvo antes de morir, dice, es nada para lo que Dios es. Entonces, nos vamos a acercar simplemente como con los pies descalzos, como le dice el Señor a Moisés en la zarza ardiendo. Nos vamos a acercar de manera humilde, de manera descalza, a contemplar el misterio de lo que Dios es en algunas de sus notas, no en todas, porque es inabarcable. Y lo primero que podemos decir de Dios, como se ha revelado, es que es un Dios trino, pero que es uno. No estoy diciendo nada nuevo para nadie, ¿verdad? Nuestro Dios, que es uno, se revela en su ser Trinidad. Pero este ser de Dios, Trinidad y Unidad,
nos habla de un elemento que va a ser clave en todo lo que vamos a decir el día de hoy. Nos habla que Dios es relación. Y si ya dijimos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que el ser humano, en su esencia, es un ser relacional. Y estas relaciones van a decir lo que el hombre y la mujer son. Así como las relaciones al interno de estas tres personas divinas dicen lo que Dios es. Entonces, cuando yo digo que Dios es padre, digo que Dios es padre en relación a un hijo, que es Jesús. Cuando yo digo que Dios es hijo, en Jesús, el verbo de Dios, lo digo en relación a Dios que es padre. Y cuando digo que entre el padre y el hijo hay un lazo de amor que los une, y este es el Espíritu Santo, estoy hablando de un vínculo de relación en el amor. Y por eso puedo decir que Dios es comunión de la diversidad en la unidad por el amor. Entonces, esto que estoy diciendo va a ser muy importante porque lo vamos a retomar cómo en la persona humana se refleja y cómo nosotros, al ser seres en relación, vamos a manifestar lo que nosotros somos de acuerdo a las relaciones interpersonales que vivimos. Y más aún, que yo puedo hablar de lo que yo soy en relación con Dios de acuerdo a estos vínculos, de acuerdo a estas relaciones que establezco con cada una de las divinas personas. Espero no perderlos en esto que parece un rejuego de palabras, pero que conforme vayamos avanzando, nos van a ir aclarando estos conceptos. Al decir que Dios es comunión, digo implícitamente lo que Dios es en su esencia más pura, que Dios es amor. Y estas relaciones que se viven por amor, que se viven con amor y que se viven en el amor, es lo que me va a hacer que yo pueda comprender la totalidad del misterio de Dios. De hecho, en la carta de San Juan, cuando dice Dios es amor, nos da la única definición de Dios que existe en la Sagrada Escritura, que esto ya lo he dicho en otros momentos. Dios es amor, es la definición que nos ofrece Juan. Bueno, pero también decimos que Dios es vida. Jesús lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios, dirá en otra parte del Evangelio, es un Dios de vivos. Cuando Dios revela su nombre, cuando Moisés le dice, ¿quién voy a decirle a los judíos, a los hebreos que me envía y le revela el nombre? Yo soy el que soy, que algunos traducen como el viviente, el que existe por antonomasia. Bueno. Estas que son pinceladas de notas teológicas, ¿verdad? De lo que estamos contemplando del misterio de Dios. Lo vamos ahora a tratar de aterrizar, de reflejar, de saborear desde las notas características de la persona humana. Pero tenía que decir yo esto primero para que ahora que lo abordemos desde la experiencia de cada uno de nosotros, lo podamos ir entendiendo en esta lógica que estamos compartiendo. Entonces, esto es lo que yo he nombrado los cuatro pilares fundamentales de la persona. Vamos a poner esta figura como de una, esto que es una rosa de los vientos o una brújula que apunta hacia los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Cuando yo hablo de estas cuatro pilares fundamentales de la persona, lo que estoy queriendo decir son cuatro direcciones que señalan
las relaciones interpersonales que vivimos los seres humanos. Creo yo, porque este es un tema que a mí me ha llevado muchos años estando dándole vueltas y estarlo reflexionando, creo yo que no hay otras, porque en estas se engloban todas. Pero bueno, si alguien luego encontrara más, pues le pido que me ayude a seguir profundizando. Pero puede haber otras, pero yo creo que estas son las que le dan fundamento al ser humano. Todos hemos vivido la experiencia de la filiación, es decir, somos hijos e hijas. Vivimos la relación de la fraternidad, aunque no todos tengamos hermanos, ¿eh? Esto es importante decirlo. Alguien puede ser hijo único y no vive esa relación de tener hermanos en la sangre. Pero vamos a ver más adelante cómo este concepto de fraternidad se amplía hacia las relaciones de amistad, los compañeros, colegas de trabajo, etcétera. Por eso les digo que estos cuatro son los que a mí me dan el encuadre para hablar de todo tipo de relación. Luego hay otro tipo de relación que es el de la esponsalidad. Aunque no todos estemos casados, aunque no todos tengamos la experiencia del sacramento del matrimonio, en el ser humano hay una fibra, hay uno de los pilares, vaya, que tiene que ver con la pertenencia a alguien. Lo veremos más adelante, que hay incluso personas que se desposan con su profesión, por así decirlo. Ahorita lo abordaremos cada una de ellas y ahí lo profundizaremos. Y por último, que es el tema que nos debería ocupar hoy toda la charla, pero tengo que decir esto para que se encuadre bien y que podamos entender entonces dónde se ubica la paternidad o maternidad de la que vamos a hablar. Es una del tipo de relación que vivimos los seres humanos, pero no es la única. No es la principal. Yo creo que las cuatro tienen mucha importancia y hay que entenderla desde ahí. Alguien que no está casado con el sacramento del matrimonio o incluso esposos que no tienen hijos pueden vivir una dimensión paterno-materna sin la necesidad del engendramiento biológico. Como desgraciadamente sabemos que hay padres y madres biológicos que no viven la paternidad y la maternidad, porque abandonan a los hijos, porque los dan en adopción, etc. Entonces, los tipos de relaciones no tienen que ver necesariamente con los vínculos sanguíneos. Pongo otro, bueno, ya ahorita que los vayamos viendo cada uno, esto se irá aclarando mejor. Vamos a iniciar entonces con el primero de ellos, cuando hablamos de filiación. ¿De qué estamos hablando? La filiación responde a la identidad, al origen. En algunas culturas, por ejemplo, en la cultura judía, se podía dar al nombre, no existían los apellidos. Entonces, por ejemplo, se podían dar a los nombres un apelativo que indicaba la procedencia, es decir, el origen de la persona. Por ejemplo, Jesús de Nazaret. No era Jesús de Samaria ni era Jesús de Jericó, era Jesús el de Nazaret. Pero luego se daban otros tipos de sobrenombres. Por ejemplo, cuando nosotros decimos Barrabás, en realidad, aquí se abriría una reflexión teológica muy interesante, pero Barrabás quiere decir en hebreo hijo del padre. Bar quiere decir hijo de
Abba, el Padre. Entonces, esos eran otros tipos de formar los apellidos, que por ejemplo, en la lengua anglosajona todavía existe. Por ejemplo, Johnson. El apellido Johnson quiere decir el hijo de John. Patrickson quiere decir el hijo de Patrick. Entonces, ahí vemos expresada el sentido de la filiación. La filiación me dice quién soy yo, dónde está mi origen. Todos, absolutamente todos, somos hijos de alguien. Y aunque no hayamos vivido con nuestros padres biológicos, hemos tenido la experiencia de haber sido engendrados, sostenidos y, ojo, acompañados. Esto es importante porque luego lo vamos a retomar al final. La experiencia de filiación tiene que ver luego con la experiencia de la paternidad. Es un ciclo que se cierra. Entonces, cuando yo tengo la experiencia de ser un hijo o una hija amada, se crece con una identidad madura, con una sana identidad. Por eso dicen los psicólogos que una de las fracturas o de las fragilidades que vuelven al individuo más vulnerable es la ausencia del padre o de la madre, o de las figuras que cumplan este rol en la formación del niño o de la niña. Y entonces, al estar ausente el padre o la madre, en el niño se van a ir formando una serie de inseguridades, de miedos, que luego en la vida adulta van a tener una repercusión. Por eso son tan fuertes y tan importantes las figuras paterno-maternas en la vida de todos nosotros. Por eso, el que yo me sepa hijo e hija, el que yo me experimente hijo e hija muy amada de Juan Pérez o de María Flores, va a ser así que mi identidad sea salda, sea firme, esté sólida. Quien no vive una relación sana en las primeras etapas de la vida, puede después desarrollar una crisis de identidad. Y desgraciadamente vivimos en una sociedad donde cada vez se habla más de la crisis del padre ausente, pero ahora los autores que estaban hablando de eso, por ejemplo, aquí en Italia, un psicoanalista muy famoso, Massimo Recalcati, que él empezó su estudio sobre la sociedad hablando de la ausencia del padre, ahora está escribiendo sobre la figura de la madre, porque él se dio cuenta que no solamente es la figura del padre ausente o presente la que afecta o contribuye en la formación del carácter y de la sana psicología de la persona, sino también la figura de la madre tiene mucho que ver. Como veremos luego en los riesgos de la paternidad y la maternidad, ahí la figura de la madre juega un papel muy, muy importante. Entonces, la filiación tiene que ver, no nos adelantemos a lo paterno-materno, estamos del otro lado, ser hijos. En el caso de Jesús, es muy interesante que la experiencia fundante de Jesús, que muchos autores dicen, la toma de conciencia de Cristo en su misión y en su envío del Padre, se da en el bautismo. En ese momento, cuando él escucha la voz del Padre que dice, tú eres mi hijo muy amado, en ti tengo puestas mis complacencias. Toda la vida de Jesús, desde ese momento del bautismo y aún anterior, pero tomamos la vida pública, hasta el momento de la muerte en cruz,
está en saberse hijo muy amado del Padre. Y nos dirá que nosotros somos hijos, y nos enseñará el Padre nuestro, y nos enseñará a hablarle a Dios como Padre, quien la cruz, en el momento crucial de su ofrenda, de su soledad, de su desolación, termina gritando al Padre, diciéndole que en sus manos encomienda su espíritu, haciendo el acto total de abandono y de confianza en ese Padre en el que ha confiado siempre. Entonces, toda la vida de Jesús es una vida vivida desde la humillación. Eso quiere decir que para el cristiano, la vida espiritual encuentra uno de sus cumplimientos en el vivir la experiencia de ser hijos y de ser hijas muy amadas del Padre. Dice el apóstol Pablo: tengan en ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Cuáles eran los sentimientos del corazón de Jesús? Los sentimientos del Hijo. Entonces, la primera nota característica de la persona humana es: somos hijos. Esa experiencia todos la tenemos en común. Y por eso es tan grave que uno de los progenitores infrinja una herida en el corazón, en la vida del hijo. ¿Por qué? Porque es el papel, es la figura que debería dar sostén, apoyo, cuidado, alimentación, etcétera. Y cuando se da esa fractura en la vida del menor, es que provoca heridas tan profundas, como veremos más adelante. Pasamos al siguiente tipo de relación. El siguiente tipo de relación tiene que ver con la fraternidad, o ahora lo que también llama la sororidad. Saber ser hermanos, saber ser hermanas. La fraternidad responde a una necesidad que está en todos los seres humanos, que es la necesidad de afiliación. Yo he sido creado, todos hemos sido creados para la relación. Y entonces yo voy descubriendo quién soy, ya no solo con mis orígenes, al saberme hijo de, sino también que voy experimentando quién soy en relación con otros y con otras iguales a mí. Entonces, aquí se da la relación entre pares. Por eso les decía yo hace un rato que, si bien tiene que ver con la experiencia de ser hermanos, también tiene mucho que ver con la experiencia de ser amigos. Alguien que no tiene hermanos, porque es hijo único o es hija única, sí tiene la experiencia de tener amigos, de tener compañeros de escuela, de tener compañeros de trabajo. Luego se dan incluso los clubes sociales, los grupos parroquiales, las comunidades de fe y de vida. ¿A qué responden? A esa necesidad que todos tenemos de estar en relación unos con otros, pero esa relación entre iguales. Es una dimensión que tiene mucho que ver con el compartir espontáneo, donde yo me siento con el otro en relación horizontal, no de dependencia como en la relación filial, sino en la relación horizontal de iguales. Aquí tiene que ver, por ejemplo, todas las experiencias de la formación escolar, las experiencias que vivimos en la infancia. Son dichosos aquellos que conservan amistades desde los años de infancia, y que desgraciadamente ahora con estas redes sociales, las amistades o el valor de la amistad se ha vuelto muy líquido, se ha rebajado mucho. Ahora pareciera que contaría más tener 5,000 amigos en Facebook, porque no da posibilidad de tener más de eso, que realmente tener a lo mejor 3 o 4
que son con los que realmente yo puedo compartir la vida, que son con los que realmente yo puedo abrir el corazón y que me conocen tal y como soy y que los conozco tal y como son y que por eso me aceptan y yo los acepto. Entonces, en un mundo donde la amistad se ha vuelto tan viral en el sentido de que yo tengo 3.000 amigos en Facebook, pero de esos, ¿quién me conoce realmente? A lo mejor gente que ni siquiera estoy conectado en esas redes sociales, ¿no? Esto lo digo porque luego, como veremos en la relación con Dios, también hay un nivel de amistad y que tengo que aprender a construir mi relación desde lo que comparto con mi amigo y desde lo que recibo del otro. Mientras que en la relación anterior, la de filiación, me reconozco en la voz del que me llama hijo, aquí me reconozco en el que me llama amigo. ¿Ok? Vamos al tercer tipo de relación, que tiene que ver con la esponsalidad. Este valor o este tipo de relación fundamental en la vida del ser humano tiene que ver con el sentido de pertenencia y con la intimidad. Saber que yo le pertenezco a alguien a quien yo elijo libremente de entregarme por completo. Esta nota se puede vivir de manera sacramental, ojo, en la vida de pareja, pero hay otros muchos modos de vivirla. Por ejemplo, en la consagración religiosa, por ejemplo, en el sacerdocio. Y yo les decía que hay personas que se desposan con su profesión. Pongo el caso, un investigador que tiene como meta en la vida encontrar la vacuna contra X enfermedad. Él sabe que su vida va a ser estar metido en laboratorios y estar haciendo investigaciones y opta libremente y dice, yo no me voy a casar. Yo me voy a casar con mi profesión. A lo mejor no lo formula de esa manera, pero en la práctica está desposado con su profesión y opta por vivir así. O hay personas que hacen la opción de vivir la soltería porque desposan una causa. Pongo un ejemplo en el caso de esta mujer que fue Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. A ella le preguntaron un día, bueno, ¿y usted no está casada? Dijo, no, yo estoy casada con mi pueblo, yo estoy casada con la lucha de los derechos humanos de las comunidades indígenas. Encontró una manera de desposar una causa y entonces ahí ella se entrega, en un lenguaje esponsal, se entrega en cuerpo y alma a una causa. Esta nota característica de las relaciones interpersonales, pues tiene que ver también con lo que me va a permitir a mí vivir la intimidad. La intimidad es una nota característica de la esponsalidad. Y no hablo solamente de la intimidad de la pareja a nivel fisiológico o sexual, sino del tener la capacidad de entregarme al otro y de acoger el don del otro que se me entrega. Y esto en el lenguaje, por ejemplo, de los místicos, es muy interesante como en muchos místicos y sobre todo en místicas mujeres, el lenguaje de la esponsalidad está muy presente. Pero generalmente, y esta es la última de las notas, la esponsalidad, incluso sacramentalmente, perdón, da paso a la fecundidad y al sentido de la paternidad o maternidad, según lo que estamos hablando hoy. La paternidad y la maternidad tiene que ver con la fecundidad, con la generatividad, y es una apertura del espacio
de mi vida al otro para que el otro sea a sí mismo en su integridad. Si iniciamos hablando de la filiación, ahora estamos del otro lado. Hemos sido llamados todos nosotros a generar vida. Y esa vida se puede generar de muchísimas maneras, no solamente en la vida biológica. Y esa vida tiene que ver ante todo con saber acoger el don del otro. La figura de la maternidad en esto es clave. La mujer ha sido creada, incluso en su fisiología, para acoger el don de la vida. El cuerpo femenino tiene esa gracia, ese diseño especial de acogida de la vida. Y en el caso de nosotros como varones, de custodiar, de proteger, de acompañar esa vida frágil que nace. Si nosotros vemos, por ejemplo, los mamíferos, los seres humanos somos los que más tardamos en separarnos de la madre. Mientras que uno ve una yegua que pare un potrillo y apenas lo da a luz, al poco tiempo el potrillo ya está caminando solo. Y luego cuando es destetado, ya, y lo mismo un gatito, un perrito, el ser humano no. El ser humano vive esa relación de unión con la madre, que era lo que decía al inicio, que se lleva meses, que se lleva años. Por eso es tan importante el papel de la madre en la formación y en el hacer crecer a los hijos. Mientras que el padre va a ser la figura que acompañe, que eduque, que forme, que sea un referente de autoridad. Ahora, bueno, todo esto se ha puesto en discusión y entonces, sí, está bien, yo no voy a meter en esas discusiones. Pero constitutivamente, la mujer crea un vínculo mucho más fuerte con el hijo o con la hija porque es engendrado en ella y porque lo lleva en su seno, porque hay una unión estrecha a nivel hasta de cromosomas en las células, que hay una vinculación tan fuerte afectiva y psicológicamente con la madre. El padre opta por ejercer esa paternidad, cosa que la mujer acoge. El padre lo tiene que optar. O sea, en la mujer es engendrado el hijo. El padre tiene que optar por ser padre y por vivirse como tal. Entonces, esto para decir que a nivel humano, este ciclo que inició con la filiación, que pasó por la fraternidad, la esponsalidad, la paternidad y la maternidad lo van, por decirlo de alguna manera metafórica, a cerrar en este ciclo que hemos estado abordando de las relaciones fundamentales del ser humano. Ahora, lo que digamos a continuación lo vamos a decir por analogía de la relación con Dios y, consecuentemente, de la paternidad o maternidad espiritual. ¿Ok? Pero quería poner como la estructura conceptual desde el sentido antropológico en el ser humano para que después podamos entender las analogías, porque si no, no las vamos a entender. Si no, no nos vamos a ubicar. Entonces, damos el paso ahora a volver la mirada al Dios Trinidad. Volvemos la mirada a esa contemplación del misterio de Dios. Me encanta este icono de la Trinidad porque pues, están representadas las tres divinas personas. Si se fijan ahí en su pantalla, el ángel que está a su izquierda, los otros dos están viendo hacia él.
Ese ángel de la izquierda representa al Padre, el del medio representa al Hijo, y el de la derecha, que tiene la túnica azul con el manto verde, representa al Espíritu Santo. Y entonces, la mirada del Hijo y del Espíritu Santo están dirigidas hacia el Padre. No me voy a profundizar en este contenido del icono, pero esto nos expresa ya plásticamente el misterio que queremos contemplar. Entonces, si yo hablo de un Dios Padre, me pone en una relación filial con el Padre. Entonces, yo soy hijo de Dios. Y el saberme y vivirme como hijo muy amado del Padre me pone en relación con Él como hijo. Y esto tenemos que subrayarlo. La identidad del cristianismo, el centro, el núcleo del mensaje de la fe cristiana, es que seamos hijos e hijas muy amadas del Padre al modo de Jesús. Jesús a lo que vino fue a eso, a enseñarnos a ser hijos, a vivirnos como hijos muy amados, muy amadas del Padre. Pero el ser hijos nos pone en condición de hermanos. Y entonces vamos a vivir la fraternidad con los otros, somos hermanos de los demás, pero también somos hermanos de Jesús en ese sentido. Y entonces la relación con el Hijo se puede vivir desde la fraternidad, aunque a algunas personas Dios les concede por gracia especial, por elección, por vocación, vivir otro tipo de relación con el Hijo, como veremos que puede ser la paternidad o la maternidad, como es el caso de algunos místicos, como es el caso de, lo veíamos, la Beata Concepción Cabrera con Encarnación Mística. Pero todos podemos vivir en nuestra relación con Jesús una relación de fraternidad. En la vida consagrada, y en algunas místicas, en algunas espiritualidades, se privilegia la idea de vivir una relación esponsal con Cristo. Porque si Cristo es el esposo de la iglesia, yo soy parte de la iglesia, entonces yo entro en ese misterio de la iglesia esposa, entonces Cristo es mi esposo, Cristo está bien, es otra manera de vivir la relación con Él. Pero entonces, ¿dónde queda el Espíritu Santo en estas cuatro notas? Y ahí es donde yo digo, el Espíritu Santo es el esposo del alma, porque es, decía nuestro padre fundador, el padre feliz de Jesús Rouget, decía, más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Y si dijimos que la nota característica de la esponsalidad es la intimidad, entonces la nota esponsal puede vivirse también en relación al Espíritu Santo. Y ojo, porque a veces para los varones este lenguaje esponsal nos puede chocar un poco, pero fíjense que en el lenguaje se expresa mucho de esta verdad. En hebreo, Espíritu Santo se dice Ruaj. Ruaj está en femenino. Cuando se habla de la Ruaj Adonai, se está hablando de la Espíritu de Dios, la Espíritu Divina. Pero cuando se tradujo al griego, dejó de ser Ruaj en femenino y se tradujo al griego Neuma, que es neutro. Y de Neuma, neutro, se pasó al latín como Espíritu y ahí se volvió masculino. Y entonces por eso hablamos de el Espíritu Santo, pero la raíz etimológica está en femenino.
Y entonces yo por eso le decía el otro día a una persona, le digo, pues es que el Espíritu Santo puede ser mi esposa, porque es la Ruach Adonai. Y si nosotros leemos en la escritura, muchos rasgos con los que se define el Espíritu Santo están al femenino. Pero bueno, no me voy a detener en esta consideración. Simplemente lo digo porque contemplando el misterio de Dios y a veces hasta en sutilezas de estas del lenguaje, nos puede abrir otros horizontes en nuestro modo de relacionarnos con Él. Ahora, el tema que nos ocupa, todo esto ha sido como para introducirnos, es cuál puede ser o cuáles son las características de una pater o maternidad auténtica. Porque aquí con el término pater, maternidad, quiere decir que paternidad o maternidad, según sea el caso de cada uno de nosotros. Lo primero es aprender a amar sin condiciones. La característica más auténtica de la paternidad o de la maternidad es un amor sin condiciones. Es la capacidad de transmitir una verdad, tener una palabra de autoridad. No me gusta el término autoridad en español porque puede ser tomado como autoritarismo, pero en italiano existe la palabra autorevole, para decir alguien que tiene una autoridad moral. Y ese es el sentido del que quiero hablar. Entonces, cuando yo soy capaz de transmitirle al otro lo que él es y le devuelvo su identidad, es porque yo tengo esa autoridad moral de revelarle su propia identidad. El hijo es hijo porque hay alguien que es padre, porque hay alguien que es madre. Y porque puede establecer este vínculo donde le devuelve a él o a ella quién es, se establece este vínculo. El hijo no es hijo porque sea amigo de su padre o de su madre. Este es un riesgo que ahora me ha tocado escuchar muchas veces a papás que dicen, no, es que yo soy muy amigo de mis hijos. Tus hijos necesitan que seas padre, no que seas su amigo. Para ser amigos tienen muchos. Ellos te necesitan como padre. O las mamás que dicen, no, yo soy muy amiga de mi hija, y nos vamos juntas de reventón. No, no, tu hija necesita una madre. Amigas va a tener muchas. Y en este sentido, no estoy diciendo que no se lleven bien, no, pero estoy diciendo que la crisis de identidad de la paternidad y de la maternidad está en que no se asume el rol correctamente. Y algunas perversiones de la paternidad o de la maternidad son tales porque se pierde totalmente la relación y entonces luego ahí psicológicamente todo esto está comprobado, cuando la madre proyecta en el hijo al esposo o cuando el padre proyecta en la hija a la esposa, todo lo que Freud desarrolló con el complejo de Edipo y de Electra es eso, y esa es una perversión de la maternidad y de la paternidad. Pero hay familias donde la mamá hace que el hijo viva como si fuera el padre de familia. Oye, no, él es hijo. Y tiene que vivir como hijo, y tiene que vivir como hermano de sus hermanos, no haciéndole de papá. O la niña, que es la hija mayor, y la ponen a cuidar a los hermanitos más pequeños, y descargan en ella un sentido de maternidad que no le corresponde. La hija tiene que ser hija y tiene que ser hermana. En ese momento no le toca ser madre. Entonces, por eso, una paternidad o maternidad auténtica va a ser aquella que le revela al hijo que es hijo o que es hija. Y que la forme o lo forme en la libertad y en la responsabilidad. Porque como veremos a continuación, hay papás o hay mamás que no quieren que el hijo sufra y entonces le crean una
especie de campana de vidrio, ¿verdad? Para protegerlo de todos los males, para cuidarlo de todo. Y no va a permitir que el hijo crezca. Y es la típica mamá o el típico papá que quiere tener siempre al hijo bajo sus faldas o sus pantalones para protegerle de todo mal. Y como veremos a continuación, las desviaciones de la paternidad a la maternidad están en la sobreprotección. O sea, cuando no es tanto el afán de proteger al hijo del mal, que no se le deja crecer, que no se le forme la libertad. De hecho, la palabra educar tiene esa raíz, educere, quiere decir ayúdale al otro a que salga lo mejor de sí. Eso es educar. No quiere decir que tú hagas lo que le toca hacer al otro, para que el otro no sufra, para que el otro no llore, para que el otro no tenga dificultades. El problema de la cultura actual es de que muchos padres, muchas madres dicen, es que yo le voy a dar a mi hijo lo que yo nunca tuve, pero se quedan en el plano material. Pero lo que no se preguntan es, ¿cuál es la necesidad real de este hijo? Que a lo mejor lo que quiere es un espacio de formación en la libertad y en la responsabilidad. Y entonces por eso ahora hablamos de generaciones de cristal, ¿verdad? Porque tienen que ser todo que no tenga él que esforzarse nada, me refiero al hijo. Entonces el padre y la madre están dispuestos al sacrificio, hasta el heroísmo, ¿verdad? Para que el hijo no tenga, ¿no? Se tiene que aprender a dejar ir a los hijos. Formarlos para que tomen sus propias decisiones. No para que hagan mis caprichos de padre o de madre. Es que yo nunca pude concluir una carrera y entonces quiero que mi hijo sea abogado. No. Hay que formarlos para que el hijo sea, para que el hijo se vaya y, como Juan el Bautista, los padres y las madres auténticas tienen que aprender a saber venir a menos. Y en un momento dejar de ser los protagonistas de las vidas de los hijos. Y qué difícil es para muchos padres aceptar esto. Porque aun cuando los hijos están casados, o las hijas ya están casadas, el papá o la mamá quiere seguir siendo el protagonista de la vida del hijo. No, tú ya cumpliste tu misión. Ahora el protagonista de la vida de tu hijo o de tu hija es su pareja. Ahora los protagonistas de ellos son sus hijos. Tú tienes que aprender a venir a menos. Pasar a un segundo plano, estar tras las bambalinas, como se dice en el teatro. Esto es muy difícil. Y esto es muy difícil incluso en la paternidad y en la maternidad espiritual, como veremos más adelante. ¿Cuáles son los riesgos de esta paternidad o maternidad? El primero de ellos ya lo decía, la simbiosis, ¿verdad? Padres o madres que viven y experimentan al hijo como una extensión de ellos mismos, ¿verdad? Y que no se da esa sana separación que tiene que haber en los primeros meses de la vida del neonato. O sea, la primera separación que se da es el parto. Y en el momento en que se corta el cordón umbilical, fisiológicamente ese nuevo ser, esa nueva persona, adquiere autonomía en todos los sentidos. Por eso al niño se le da, o a la niña recién nacida, se le da la famosa nalgada para que llorando abra los pulmones y a partir de ahí empiece a respirar. Pero ¿qué pasa? Que hay papás y mamás, que hay acompañantes, que hay formadores, que hay padres y madres espirituales que viven una relación simbiótica con sus hijos y los ven como una extensión de ellos mismos. Es que ¿qué vas a hacer el día que estés sin mí? ¿Cómo que qué voy a hacer? Pues a seguir viviendo. Y entonces, esa relación simbiótica es, hasta suena un poco burdo, pero
como una vida parasitaria, ¿verdad? El hijo que tiene que estar pegado con la madre, o la madre que tiene que estar pegada con el hijo o con la hija para que se sienta bien. Eso raya en lo perverso, ¿verdad? De la paternidad o de la maternidad. Otro riesgo es la ausencia. Padres y madres ausentes, ¿verdad? Que nunca, nunca se hicieron presentes en la formación, o que están ahí, que viven con ellos, que están en la casa, pero que no hacen su papel de padre o de madre. Y se confía a los cuidadores, se confía a las figuras de referencia. La exigencia, que este es el otro extremo, ¿verdad? Padres o madres que se vuelven exigentes y casi, casi como militares, ¿verdad? Y estar sobre los hijos y tienes que hacer y tienes que... O el otro extremo, la permisividad. Dejarlos hacer lo que quieren. Como les decía, yo soy muy, muy amigo de mi hijo, ¿verdad? No, no se trata que sea su amigo, se trata que sea su papá. Se trata que, no se trata que sea su amiga, que sea su mamá, porque es lo que ella necesita o lo que él necesita. La sobreprotección, que es otro riesgo de la paternidad, de la maternidad. El niño se va a pegar, y a lo mejor es necesario que se pegue para que aprenda, pero entonces el padre o la madre que hace de todo para que no sufra, ¿verdad? ¿Cuándo se va a forjar el carácter? El autoritarismo, ¿verdad? Esta imagen de ahí de esta viñeta que le está gritando, ¿verdad? Al hijo. ¿Cuántas familias basan sus relaciones en vínculos autoritaristas? Muchísimas. Sobre todo en los países de América Latina, ¿verdad? La famosa frase de porque soy tu madre o soy tu padre y punto. Nos dejan ver esto. Una crisis en el manejo de poder, en el rol paterno-materno, luego es el caldo de cultivo para muchos abusos, para crear personas vulnerables, personas que luego puedan sufrir abusos de autoridad en el trabajo o en otras instituciones, desgraciadamente. El crear dependencias, ¿verdad? El no crear estos vínculos de libertad, pues crea este vínculo dependiente, donde el hijo o la hija no puede hacer nada sin consultar al papá o sin consultar a la mamá. ¿O tú qué harías? ¿O tú qué piensas? Y acuérdense, todo esto por analogía se aplica a la paternidad o a la maternidad espiritual. Y entonces, pues luego nos encontramos con personas que quieren que el padre espiritual les diga qué van a hacer. Yo siempre les digo a las personas que acompaño, yo aquí no te voy a dar ninguna respuesta. Te voy a acompañar a que tú encuentres las respuestas, pero yo no te las voy a dar. Porque luego esto es un riesgo muy grande, porque luego a veces dicen, no, es que el padre me dijo. No, no, espérate. No se trata de que nosotros o quien acompaña o el terapeuta o el formador o el maestro le resuelva la vida a la persona que está acompañando. Se trata de formar en la madurez y en un camino de libertad, de responsabilidad. El dominio y el abuso de poder, que está muy vinculado con lo anterior del autoritarismo, y luego la manipulación, y una de las grandes perversiones que se pueden dar también es la seducción, ¿verdad? Que hay personas que desgraciadamente luego abusan del rol paterno-materno para manipular al otro o para seducirlo, que es todavía peor, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los riesgos, seguramente hay más, pero yo los quise enunciar solamente estos, ¿verdad? Para que vayamos aterrizando a esta experiencia del acompañamiento, ¿verdad? En la antigüedad cristiana existía lo que los monjes llamaban la apertura del corazón. Es decir,
poder ir con alguien, hablar con él de mi proceso, hablar con él de lo que estoy viviendo, para que esa persona, desde su experiencia, me pueda ayudar en el proceso que yo estoy viviendo. Esa tradición monástica, en los orígenes eran las personas que iban a buscar a los padres del desierto, porque pues los consideraban padres o madres del desierto, los consideraban personas de oración, personas que estaban experimentados en la relación con Dios, en la vida de fe, y por eso iban a los monasterios o a los eremitorios a buscarlos. Luego se institucionaliza con lo que después se va a llamar la dirección espiritual. Pero últimamente se está volviendo al origen y se vuelve a hablar de acompañamiento espiritual más que de dirección espiritual, porque la dirección es en ese sentido de que yo te digo lo que vas a hacer o yo te digo por dónde te tienes que ir. Por eso es dirección, le das rumbo. En cambio, el acompañamiento no. El acompañamiento es, somos dos hermanos, hermanas, que vamos caminando para que tú hagas proceso, para que tú descubras la voluntad de Dios, para que tú encuentres lo que Dios te está pidiendo y puedas encontrar la respuesta. Y por eso es que en el acompañamiento es tan importante el ejercicio del discernimiento. Saber escuchar la voluntad de Dios, saber descubrir lo que Dios le está pidiendo a una persona para que pueda ser acompañada, para reflejarle lo que Dios le está pidiendo y que entonces la persona dé una respuesta. Pero no es que la respuesta se la dé el acompañante, es que es la persona que tiene que llegar a encontrar lo que Dios le está pidiendo para que pueda dar ese paso. La experiencia del acompañamiento es hacer un espacio al otro para que el otro sea sí mismo. Es como un efecto de caja de resonancia. Cuando el otro habla, cuando el otro comparte su vida, ya el ejercicio de hablarlo le ayuda al otro al escucharse. Y entonces le permite con la escucha captar mejor las emociones del espíritu. Por eso yo digo que el acompañamiento tiene esta función de caja de resonancia, donde a veces la otra persona dice, ah, no me había dado cuenta de esto hasta que lo verbalicé. Y entonces en ese ejercicio de verbalizar, la persona se escucha y toma conciencia de algo que a lo mejor si se hubiera quedado así solo, no lo hubiera podido hacer. Y aquí es el punto donde quería llegar con todo esto, ¿verdad? Dice Pablo en la carta a los Gálatas, dice que la experiencia de la evangelización es dar a luz a Cristo en los demás. Y también esto lo retoma luego San Carlos Borromeo en una homilía bellísima que está en el oficio de lectura de la fiesta de San Carlos Borromeo y que es una predicación que está haciendo a sacerdotes del clero milanés y dice que la misión del sacerdote no es otra que dar a luz a Cristo en los otros. Y entonces, esta experiencia del acompañamiento adquiere estos rasgos paternales y maternales, porque el acompañamiento espiritual no es una cosa solo de los presbíteros. También hay madres espirituales, no solo padres espirituales. También hay laicos y hay laicas que viven esta paternidad o maternidad espiritual del acompañamiento y no hay que tenerle miedo a esta vocación. Es un carisma, es un don que Dios regala. No es de que yo un día dije, ay, me voy a sentar y voy a poner aquí un letrerito, se reciben personas. Y aquí voy a esperar a que hagan cita, ¿verdad? No, es una terapia y no hay que hacerle al terapeuta. Es compartir la vida, es ser hermano, es ser hermana que acompaña. Pero así,
se va siendo testigo de ese nuevo nacimiento de la vida de la gracia en el otro, en la otra persona. Yo he tenido oportunidad en estos años de acompañar niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, consagrados, consagradas, laicos, laicas, casados, solteros, viudos, sacerdotes, en fin. Y es una gracia que uno puede ir viendo, el proceso que la persona va viviendo y cómo esa vida de la gracia va engendrando a Cristo en esa persona. Pero es tan importante saber luego dejar ir a la persona cuando uno aprende también a decir, lo acompañé en este proceso, en este momento, en esta etapa de su vida, y aprender a soltar y aprender a decir, no, no eran míos. No me los puedo apropiar. Son del Señor y es un don que el Señor me da y es un don que tengo que aprender a hacer ofrenda. Porque el riesgo, como veíamos acá, es la relación simbiótica, es esa dependencia, es esa manipulación. Y una sana relación en el acompañamiento espiritual siempre deja el espacio abierto a la libertad del otro y nunca apropiarse a la persona que está acompañando el proceso que el otro está viviendo. Claro que sí, acompañarlo desde la oración, claro que sí, acompañarlo con el afecto, con la cercanía, pero siempre con la conciencia de que somos como el bautista, de que tenemos que aprender a disminuir para que sea Cristo el que crezca en la vida de esa persona y en la relación con esa persona. Y voy a terminar compartiendo con ustedes como dos iconos bellísimos de la paternidad-maternidad auténtica, que los tenemos en María y en José de Nazaret. Yo le decía a Giselle que a lo mejor estos pueden ser temas que desarrollemos más adelante, que ahorita era solamente dar el panorama y el horizonte del tema, la raíz, para luego sobre esto seguir hablando. Pero por ahí Bernardo Olivera, monje trapense, la señora Telma Lastra, tienen bibliografía en este sentido de una maternidad mística mariana, de una paternidad mística josefina, de esta espiritualidad paternal, maternal, que sería muy importante luego ver a la luz de los textos bíblicos y de la revelación, cómo en María y en José podemos nosotros mismos aprender a vivir esta paternidad y esta maternidad espiritual a la que el Señor nos llama. Si nosotros vemos a María como figura de hija del Padre, madre del Verbo, esposa del Espíritu Santo, pero también verla como hermana nuestra. Vemos ahí esos tipos de relación, pero en relación con la Trinidad. Es hija del Padre, es madre del Hijo, es esposa del Espíritu Santo, es hermana de la humanidad. Y últimamente, después de este año de San José que el Papa Francisco propuso a toda la Iglesia, pues ver en José esas notas también. José, que es hijo del Padre, padre de Jesús, es esposo de María y es hermano también, nuestro hermano de la humanidad. Y entonces, ¿cómo a la luz de la experiencia de María y de José podemos ver estos rasgos de la auténtica paternidad y maternidad? Pero luego también deberíamos ver a Jesús como hijo del Padre, como esposo de la Iglesia, como padre de esta nueva humanidad que engendra, ¿verdad?, a la humanidad nueva en la cruz,
como el hermano universal. Entonces, estos temas los dejo sobre la mesa, podrían ser a lo mejor los temas que desarrollemos en el siguiente bloque para poder ayudar a crecer y a profundizar en esta espiritualidad de la paternidad, de la maternidad espiritual a la que el Señor nos va llamando, los va llamando en este movimiento y que pueden desarrollar especialmente hacia los sacerdotes, pero no solamente hacia los sacerdotes, ¿verdad? Podemos ver grandes santos que fueron muy padres o muy madres, como Madre Teresa de Calcuta, Teresa del Niño Jesús, Juan 23, hombres y mujeres que sin engendrar biológicamente a la vida, vivieron esta paternidad y esta maternidad, y que seguramente si nos adentramos en sus escritos también encontraremos los otros rasgos de la filiación, de la fraternidad, de la esponsalidad y de la maternidad o de la paternidad. Yo me voy a detener aquí con este compartir que había preparado para abrir el espacio a los comentarios. Si alguna de ustedes tiene algún comentario, que lo pueda hacer. Alguna pregunta, alguna duda, con toda confianza, pueden abrir su micrófono y hacerlo. Algo que se me olvidó comentar. Ahorita te doy la palabra, Claudia, perdón. Algo que se me olvidó comentar era que en mi experiencia de, por ejemplo, de acompañamiento espiritual, donde mejor Dios me ha ido formando, he ido aprendiendo este ministerio, es en la propia experiencia de ser acompañado por otros, ¿verdad? Una persona que acompaña a otras personas tiene por fuerza como primer deber y tarea, ser acompañado por alguien. Y yo he tenido la gracia de tener verdaderos hermanos y padres espirituales que me han ido formando. Y desde esa experiencia de ser acompañado, he ido pudiendo acompañar. Pero lo mismo, ¿cómo se aprende a ser padre o madre? Desde la experiencia de ser hijo. Y entonces las experiencias, aquí no me voy a detener si positivas o negativas, de lo que cada uno vivió en la propia historia, pero esas experiencias nos forjan para después ser padres o madres. Por analogía, entonces toda la cuestión de lo que hablamos en la paternidad y en la maternidad espiritual, pues también tiene que ver con una vocación específica y especial que el Señor da a la iglesia para poder ir acompañando a otros en la vida de la gracia, en lo que la vida va haciendo, desde la oración, desde la cercanía, pero sin caer en esos extremos de los que hablábamos. Perdón, Claudia, adelante. Buen día. Bueno, buen día, padre. Yo soy de acá de Toluca, de País de México, Toluca, Estado de México. No entiendo el concepto de responsabilidad con respecto a digamos, en este caso a nosotros, a mí como madre espiritual. Ese sería mi... Sí. Cuando hablamos de esponsalidad, estamos hablando de pertenencia. Okay. Estamos hablando de intimidad. Entonces, lo que yo decía que estas notas características son, todos los seres humanos estamos llamados a vivir esta dimensión de esposos y de esposas, aún los que no estamos casados con el sacramento del matrimonio. Entonces, cuando la persona vive esa pertenencia a Dios, por eso lo decía en algunos místicos y sobre todo en algunas místicas, la espiritualidad está hecha y vivida con connotaciones esponsales, es decir, se viven como esposas de Cristo, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, como alguien puso ya aquí en un comentario,
Paulo César dice, ¿la iglesia también sería madre, hija, esposa y hermana? Por supuesto, la iglesia que somos todos tiene estas cuatro relaciones también, ¿verdad? Tiene estas cuatro connotaciones en su ser. De hecho, un autor, si no me equivoco, creo que fue Benoit, en los años posteriores al concilio, que tiene un texto muy bello que le llama así, la iglesia nuestra hija, ¿no? O sea, porque dice justamente el sacerdote por el ministerio sacerdotal puede ver a la iglesia como esposa. Y de hecho, en el lenguaje coloquial así se usa, ¿no? Cuando dice que una joven se consagra en la vida religiosa, dice, no, es que se va a casar con Dios, ¿verdad? O que el sacerdote se casa con la iglesia. Pero esa dimensión esponsal estamos llamados a vivirlos todos, ¿verdad? De una manera espiritual, no con esto como queriéndole quitar el sentido de la fuerza que esto tiene, pero la dimensión de que la iglesia también se vive como esposa de Cristo, pues claro que también es donde todos los cristianos podemos vivirnos ahí. ¿Okay? No sé si aclaré un poquito más. Sí, gracias, sí, ya me quedó claro. Gracias. Gracias, Claudia. ¿Alguien más? Padre, buenos Sí. días, buenas tardes, buenas noches, no sé. Sí. Tenemos la duda sobre qué es la palabra simbiosis. Sí, la palabra simbiosis quiere decir cuando dos organismos están hechos uno solo sin dejar que se puedan desarrollar. Es un término que se usa mucho en la biología y en la psicología. En este sentido, cuando, por ejemplo, la madre o el padre se vuelve tan sobreprotector que ve al hijo como una extensión de sí mismo y no lo deja en su espacio de libertad. Eso es lo que se llama una relación simbiótica, porque está tan estrecho el vínculo que no deja que el hijo crezca o la hija crezca en libertad y que pueda hacer su vida sin tener que depender de la otra persona. En ese sentido, se habla de simbiosis en un sentido metafórico, porque lo simbiótico se da en los seres vivos. Por ejemplo, los parásitos, ¿verdad? Cuando un animalito se pega a otro y vive nomás de él, pero porque está chupándole la sangre a él, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esto en las relaciones simbióticas, quiere decir personas que son tan dependientes de los papás o papás que son tan dependientes de los hijos que no los dejan crecer en libertad. Ojo, porque en la paternidad espiritual se pudiera dar también esto. O sea, creer que nosotros, vamos a poner un ejemplo extremo. Supongamos que, bueno, yo recibo el nombre de un sacerdote por el que yo debo de orar, ¿no? Y entonces, creer que por mí se va a salvar ese sacerdote. No, a ver, que tú le vas a ayudar con tu oración, con tu vida de sacrificio, pero que no depende de ti su salvación. ¿Sí me explico? Sí. O sea, que se le tiene que dejar el espacio al otro en la libertad. Que una persona que dice, yo voy a vivir la maternidad espiritual con este sacerdote, y entonces andan atrás del padre todo el día. Padre, ¿qué le falta? Padre, ¿qué le ayudo? Padre, le traje esto. Padre, esto. ¿Lo ahoga? Sí. ¿Por qué? Porque no le deja el espacio. ¿Se fijan que son esos ejemplos en los que yo me refiero? Sí. Entonces, lo mismo que pasa en las relaciones con los hijos de la carne, pasa con los hijos en el espíritu. Y entonces,
la persona que está todo el día. Padre, buenos días. Padre, buenas tardes. Padre, ¿ya comió? Estoy pidiendo mucho por usted. ¿Tranquilo? O sea, en esa tan independencia. Eso podría ser un ejemplo de dependencia y de simbiosis en lo espiritual. Okay. Perdón, pero entonces eso quiere decir que aunque tenemos que dejarle su espacio a cada uno de los hijos, eso no quiere decir que nosotros podamos o ellos vengan a pedir algún consejo o alguna opinión relacionada con la vida. No, claro, o sea, para eso están los padres y las madres. Pero, a ver, ¿cuál es el punto medular aquí? Cuando se pierde la libertad. O sea, cuando el papá o la mamá se vuelve impositivo y no deja al hijo en libertad, ahí ya hay una dependencia de alguna de las dos partes. Una cosa es que el hijo venga y me pregunte, o que tú como padre en algún momento dado digas, oye hijo, mira, esto no está bien, estar todo el día ahí, ¿y ahora qué te falta? ¿Y ahora qué hiciste? ¿Y ahora qué no hiciste? No, no, ¿Y ahora no, por qué? ¿Y ahora por qué? No. Ahí no hay libertad. El punto clave es la libertad. Sí, y lo mismo en todos los ámbitos. Sí, yo me refería a eso de que no estar constantemente encima de él. Exacto. O sea, pero luego, por ejemplo, hay una desviación en el acompañamiento, por ejemplo, es de que la persona todo le quiere preguntar al director o al confesor, ¿verdad? Padre, y entonces voy a este retiro. Padre, y entonces, ¿qué le digo? Padre, y me ha pasado. Entonces, así como que decir, hey, espera, o sea, hasta que no tengamos la próxima entrevista, saber poner bien los encuadres. Porque también esas dependencias se pueden formar en este ámbito espiritual. Y entonces, donde la persona todo tiene que pasar por el filtro de lo que diga el padre espiritual, no. ¿Por qué? Porque se infantiliza la persona. O sea, y es lo que a mí me estaba pasando, padre, que no encontraba yo, ¿cómo se dice?, definición en dónde yo puedo servir a Dios. Y le pregunté al padre, a un padre, consejo, padre, pues estoy en ESNE, pero también estoy en prevención y rescate y en vida en abundancia y pues en el apostolado de María. Y dice, eso se llama discernimiento. Dice, y tienes que orar mucho y pedirle al Espíritu Santo que Él te ilumine a ver dónde es donde tú puedes servir, porque tú ya has recibido mucho o no has recibido mucho, pero ahora hay que ver a dónde tú puedes dar. Y ahí fue perdón, y ese es un ejemplo de cómo un sano acompañamiento tiene como eje el discernimiento de la voluntad de Dios, ¿verdad? Qué bueno que lo compartes porque ahí nos deja ver un ejemplo clave de lo que había dicho de cómo en el acompañamiento no es que el acompañante dé la respuesta, sino que acompaña para que la persona desde la oración y con el discernimiento pueda dar la respuesta a Dios. Perdón, estaba una pregunta de alguien más. Eli, ¿alguien había puesto el icono de la manita? Eli. Buenas tardes. Bien. Pues gracias por la plática. Me ha gustado mucho la puntualización que ha hecho respecto de sentirnos hijos de Dios, pero no nada más hijos en general, ¿no? Sino hijos muy amados, porque eso puede hacer la gran diferencia entre crecer con un vacío existencial de orfandad o una gran dignidad de hijo de Dios. Me ha gustado también cómo ha puntualizado el aspecto de acompañamiento, pues ciertamente, como usted lo ha dicho, te acompaño en oraciones, te acompaño si te pregunto cómo estás, me preocupo por ti, pero con cierta calidad de tiempo o de recurrencia, ¿no? Porque si no, se convierte en una guía y ahí estaba pensando yo que puede ir incluso la soberbia, ¿no? El pensar de que mi camino espiritual por el que te quiero llevar es mejor que el que tú vas a tomar. Y no siempre es así. Debe de haber cautela, debe de haber obviamente oración, discernimiento,
comunicación, pero en cierta medida, ¿no? Es muy importante que quede claro ese el acompañamiento espiritual. Gracias, padre. Y sobre todo aquí la virtud por excelencia es la prudencia, ¿verdad? Porque la prudencia es la que nos ayuda a regular en todo este tipo de relaciones, la sana, ¿cómo decir? Equilibrio, el sano equilibrio. El Papa dice que no le gusta la palabra equilibrio, le gusta la palabra armonía, como para encontrar en ese caos, digamos, el orden. Y respecto a lo primero, a mí en esto se me hace bellísima la parábola del Padre Misericordioso, ¿no? o del Hijo Pródigo, ¿verdad? Los dos son hijos, pero los dos reflejan dos modos distintos de vivir ese conflicto con el Padre, porque uno lo deja y se va, pero el otro, estando ahí con él, no vive como hijo, se sentía trabajador. Y entonces, esos son dos modelos que luego en la vida espiritual también a veces suceden. Quien por el pecado dice, no, yo no quiero saber nada de Dios y me alejo. Y quien, quedándose en casa, ve a Dios como un patrón. Ve a Dios como un vigilante y no ve a Dios como un padre amoroso. Gracias, Eli. Y por último, una pregunta que nos dejan en el chat. Dice, ¿se puede ser madre espiritual de varios sacerdotes, pero sin que ellos lo sepan, solo en oración, o tengo que comunicárselos? Miren, yo creo que se puede ser madre o padre espiritual, intercesor, por supuesto, no solo de uno, de varios, y especialmente de los que conozcan o no conozcan, de los que les sean asignados. A ver, y este es un ministerio de oración y de intercesión que no es necesario que lo sepan, que no es necesario que vayan y le digan, fíjese que yo soy su madre espiritual, porque más de un padre les puede contestar no de una manera correcta, porque no todos los sacerdotes aceptan este tipo de ministerio de intercesión por ellos. Había un padre que en paz descanse, que cuando le dijeron, padre, queremos hacer aquí en la parroquia la oración por los sacerdotes, dijo, pues pidan por ustedes primero, ¿verdad? Entonces, no necesitan decírselos. La maternidad y la paternidad espiritual hacia los sacerdotes puede ser muy fecunda sin tener que andarlo anunciando. Aquí aplica aquello de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, ¿verdad? Y no querer colgarnos títulos y medallitas y andar luego diciendo, yo tengo 45 hijos espirituales o yo tengo nomás dos, ¿verdad? No, lo pueden hacer y no pasa nada, ¿verdad? Y hay gente que les dirá, pide mucho por mí, y aunque no sean sacerdotes ministeriales, ustedes pueden ejercer paternidad o maternidad espiritual hacia esas personas, aunque no sean ministros. Pero hay gente que se confía en nuestra oración, y ese es un signo de fecundidad espiritual. Que yo ore por alguien, que yo me preocupe por cómo está esa persona, puede estar viviendo mi paternidad y maternidad espiritual, aunque no sea un sacerdote o un consagrado en la vida religiosa. ¿Ok? Bueno, vamos a concluir aquí. Les agradezco su atención. Vamos a pedir al Señor su bendición y poder quedarnos en paz para continuar todos con nuestras actividades. Que el Señor esté con ustedes. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio del amor y de la cruz. Y que guarde sus cuerpos y sus almas siempre puros y sin mancha. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.